muchísima gracia y que vuelva. Si aquí esta mañana lo va a estar esperando siempre. Vamos a poder desde aquí ya que continuar con nuestro movimiento. Vamos a escuchar este oración. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jesús pasó a la orilla del lago Galilea, cerca de Tiberias. Los acompañaba muchísima gente a causa de las enseñanzas y los milagros que venían a hacer con los enfermos. Jesús subió al cerro y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, fiesta de los judíos. Jesús, levantando los ojos, se fijó en esa muchedumbre que venía a él y dijo a Felipe: ¿Dónde podemos conseguir pan para que comamos? Esto lo decía Jesús para ponerlo a prueba, porque él sabía bien lo que iba a hacer. Felipe respondió: 200 monedas de plata no alcanzarían para dar de comer a cada uno un trozo de pan. Otro discípulo, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: Aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Eso le dijo: Hagan que se sienten los hombres. Pues había mucho pasto en ese lugar. Y se sentaron, y el número era de unos 5.000. Entonces Jesús tomó los panes, dio gracias y lo repartió a todos los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, y todos recibieron cuanto quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Y llenaron 12 canastos con los 2 pedazos que sobraron, con los pedazos que sobraron de los 5 panes y 2 peces. Al ver esta señal que hizo Jesús, los hombres dijeron: Este es ciertamente el profeta que había de venir a Jesús. Palabra del Señor. Sentamos un momento. Esa alegría que sintió esta gente al ver multiplicar esos panes y esos peces, esa alegría la sentimos también nosotros cuando hay solidaridad, cuando unos a otros nos echamos la mano. Fíjense ustedes en dos cosas. La primera: Dios no le es indiferente el dolor humano. Y Dios se compadece frente al dolor humano y frente a las necesidades de cada uno, antes de que le rezamos, antes de que le digamos, Dios ya sabe lo que necesitamos. Y Dios está ahí preso para responder y darnos lo que necesitamos. Y lo segundo: el milagro grandioso de la multiplicación de los panes y de los peces, el milagro más grande es que alguien, haya un muchacho, haya sido capaz de desprenderse de sus 5 panes y 2 peces para impartirlo a los demás. Ese ya es mucho más grande y más significativo. ¿Y qué nos llama a nosotros? A ser desprendidos, a ser solidarios, a ser bien y a la gente, que lo que hagan tomando de derecha no lo son para la izquierda. Y ese es el milagro más grande. Ese milagro lo vemos en nuestra vida, Padre, que en nuestras fiestas, no nuestras fiestas que las pasamos también, y será una manera tan especial, no nos es indiferente la necesidad de los demás, y por eso nos solidarizamos para ayudarnos aquí también con los más necesitados. Por eso esta fiesta de San Juan lo traemos de manera especial, por este sitio tan grande, y es de festejar y es de felicitar al ayuntamiento, a la Consejería de Cultura, a Héctor, que con este nuevo arco que hemos empezado desde aquí, desde el año anterior, desde hace un año, ha empezado con tanta fuerza, y este evento ha empezado con tanto peso, precisamente porque nos gusta dos cosas: la solidaridad y la fiesta. Y quién no quiere hablar de el mago, ¿verdad? Pues muchas gracias, y porque las cosas buenas hay que decir y hay que resaltar. Muchas gracias y felicitaciones. Continuamos ahora. Agrupación Folclórica Alfaguara. Pues lo dicho está, Agrupación Folclórica Alfaguara,
que nos ofrecerá también su espectáculo de cara al baile de magos, bueno, en este caso ofrenda a San Juan. Ellos también han tenido la delicadeza de acompañarnos en una noche especial también. Recordemos que fue algo novedoso el año pasado, fue cuando se hizo por primera vez esta ofrenda. Todos los chicos y chicas vestidos de magos que vemos por ahí sentados en las butacas, ahora mismo actuará los compañeros de Alfaguara, de Breña Baja. Así que desearles suerte y que todo salga perfecto.